Se trata de una circunstancia de extraordinaria gravedad. Eh, sinceramente, para mí no, no inesperada. porque ya llevábamos diciendo mucho tiempo que bueno, nadie puede tener la seguridad de que no está siendo espiado. Por eso insistíamos e insistimos tanto en que lo que deben aclararse son las circunstancias en las que se produjo el, el espionaje, la infección con eh, el virus Pegasus a más de 60 personas y ahora vemos también... que nada máis e nada menos que ao presidente do goberno e á ministra, ¿no? Eh, hai que aclarar as circunstancias porque lo que temos que, que eh, saber é exactamente hasta onde chega o descontrol. De, de este asunto eh, se filtró eh, no, la noticia hace varios días de, por parte del Ministerio de Defensa que no eran ellos los únicos que tenían este, este programa. Por lo tanto, hay que ver eh, este descontrol eh, y una vez eh, conocido poner remedio a través de eh, las modificaciones legislativas oportunas que aseguren eh, controles verdaderos que hoy eh, no existen y por otra parte eh, pues una vez examinado eh, identificar quiénes han sido los responsables y entonces sí exigir las de, las dimisiones correspondientes. Um, un asunto y otro puede que no estén relacionados en absoluto o puede que sí. Puede que simplemente haya un espionaje generalizado por razones políticas que se pueda o no utilizar en un momento determinado. Hemos conocido todo el fenómeno villarejo porque no se puede estar reproduciendo algo parecido. Desde luego hoy el ministro Bolaños lo que no ha sido capaz es de identificar cuál era el, el origen de esa de, de, de esa infiltración ¿no? y eh, bueno decir que es externo no ha venido a decir que que fuera eh, de otro país porque no tienen absoluto ninguna certeza no tienen idea en estos momentos eh, podría ser perfectamente desde el interior o incluso de algún eh, servicio de, del propio estado por lo que por lo tanto urge hoy más que nunca poner en marcha la comisión de investigación, aclarar las circunstancias y, a partir de ahí, sacar las conclusiones para modificar la legislación y para exigir las responsabilidades correspondientes.